sé qué es lo que estás pensando ya para lo que se viene de aquí en adelante. Bueno, la verdad que la evaluación es más que positiva. Creo que hemos logrado todos los objetivos que nos habíamos planteado en cuanto a gente, intención de negocio, más de 450 mil personas en el campo ferial, también superar esos 300 millones de dólares del año pasado. Así que la verdad que satisfechos, una salud especial y felicitaciones a todos nuestros expositores, a todos los países que nos visitaron, porque realmente son los que le dan la vida al campo ferial y a cada uno de nuestros visitantes. Para el próximo año, ver qué mejora hacer, tenemos un plan maestro, pero vamos a evaluar cuáles han sido los detalles para poder trabajar en mejoras para nuestro servicio, nuestro expositor y visitante. Pero más o menos, hacia grandes rasgos, ¿qué es lo que has visto que se necesita mejorar? Bueno, vamos a trabajar en unos aspectos que es lo que refiere a la parte de los ingresos, de lo que son la boletería. También vamos a trabajar... ¿Y sin abastecer? No, yo creo que abastece, lo que queremos que sea mucho más rápido y expedito, esa es la verdad. Por otra parte, sí vamos a trabajar en mejorar el acceso a los pabellones para que sea más fluido el tránsito. Y lo último que vamos a trabajar, y creo que lo más importante, es ya en tema de infraestructura. Estamos viendo posibilidades de... ¿Asfaltar? Parte del asfaltado, trabajar en la parte también de la parte de red de tendido eléctrico en la feria para hacerlo subterráneo, y también mejorar en los otros parqueos que tenemos en la feria. ¿Artistas? Artistas vamos a evaluar, la verdad es que queremos seguir trabajando y dándole prioridad a los artistas nacionales, pero siempre buscaremos artistas internacionales que esperamos sean, ojalá, mejores que los de este año, aunque marcaron, la verdad, que un hito importante en el cierre de Focus. Oye, me imagino que con la importancia que tiene la feria, desde ya empiezan a llegar, bueno, desde antes empiezan a llegar las propuestas de nuevas empresas que quieren ingresar. ¿Ustedes ya van evaluando? Así es, vamos evaluando. Inclusive ya tenemos países que no han confirmado su participación, como Argentina, Brasil, India, Holanda, que quiere crecer. Chile también nos manifestó que quiere un pabellón propio, así que bueno, iremos trabajando en el transcurso de estos meses para poder planificar ExpoCruz 2017. La verdad que contento, no tengo otra palabra que satisfacción por ExpoCruz. Y se siguen repitiendo los rubros que generan más y además que son más visitados. Sí, hay dos rubros que son, de acuerdo a las encuestas, los más visitados, como son el sector pecuario, todo lo que es el ganado, y el sector de vehículos. Son, digámoslo así, los sectores estrella de ExpoCruz. ¿Y qué saben de los vehículos más caros que estuvieron como propuesta y como novedad dentro de la muestra ferial? ¿Se vendieron? Han habido vehículos de más de 120 mil dólares que han sido vendidos. La verdad que eso es tema de demanda de los clientes que pueden pagar esos vehículos, pero hay de todo, de los más... precios más bajos para todo el tipo de público.